Julio César Zenón alias El Chato Venegas, señalado como el segundo al mando del cártel de Tláhuac, fue detenido en el municipio de Huejotzingo, por elementos de la Marina y Policía Estatales, en la Junta Auxiliar de Santa Ana Salmimilulco, una de las zonas consideradas como más violentas del municipio mencionado, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. El Chato Venegas, quien se decía aliado del cártel Jalisco Nueva Generación, fue identificado como generador de violencia, tanto en la capital del país, como en otros estados. Además, cuenta con diversas órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, secuestro y delincuencia organizada. El líder criminal ya había sido detenido en 2020, junto a 13 sujetos más, pero en diciembre de 2021 fue liberado tras 14 meses de estar en prisión preventiva, pese a que fue detenido en flagrancia extorsionando a choferes de transporte público, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Se les halló drogas y armas de fuego, así como un paquete de 10 kilos de marihuana.